Bueno, seguimos nosotros con el recorrido, el emprendedor puerta a puerta, algo que tratamos de poner en marcha y bueno, la pandemia indudablemente nos frenó un poco. Es la segunda posibilidad que vamos a tener, así que con Lorena sería la segunda entrevista, Gaby, ¿no? Si no mal no recuerdo. La primera fue con Alexis Barro, ¿no? Bueno, y bueno, por ahí visitar a Lore y bueno, ya la he presentado de alguna manera, pero que ella se presente, y que bueno, son las cosas que nosotros queremos saber. Bueno, mi nombre es Lorena Beatriz Nieto, yo realizo tejidos en crochet. Bueno, todo surgió como las cosas de la vida, ¿no es cierto?, que te va llevando sin pensar. Al comienzo viví en el campo, hacía el tambo, todo, uno tiene que venir al pueblo para que estudien los niños. Y ahí, bueno, que limpiaba casa, fui niñera, tuve rotisería, remisería, lo que fuera yo hacía. Pero mientras estudiaba danza, llevaba a mi hija a estudiar danza y yo estudiaba danza de grande porque siempre me encanta. Me recibí y pude empezar a dar clases de danza. El tema es que después, a 3 años de ejercer, me enfermo de la columna. Que tengo artrosis, que tengo hernia de disco y bueno, como que tuve que parar de golpe. Y agarré más a tejer, ayudaba en otras cosas, mi marido en la casa, pero bueno, tejía. Después va que bueno, por razones de la vida uno sigue cada uno su curso y digo, ¿qué hago? Bueno, llevo mis tejidos a la plaza, formo parte del grupo de artesanos también y bueno, empecé llevando, tenía 2 o 3 cositas y Edith me acuerdo que me dijo, Lore, vos lleva lo que tengas. Y ahí empecé, yendo a la plaza los domingos. Conocí a la señora de Sosa, participé en una feria y de ahí uno va haciendo contactos. Después me llegué a la Secretaría de Trabajo para poder llegar a más gente, ¿no es cierto? No quedarme solamente con lo de la plaza. Y bueno, conocí a de hermosas mujeres que me alentaron mucho, me dieron muchas oportunidades de crecer, de capacitarme, de cursos por internet, con todo esto que empezó la pandemia, que no se pudo ir más a las clases, y bueno, aprender herramientas digitales para saber usar el Facebook, poder vender a través de esas plataformas, bueno, un montón de cursos de Google, de todas esas cosas a través de la Secretaría de Trabajo. Y ahora estoy participando en el PEI, que es el Programa de Empleo Independiente. Y todo ayuda y es como que la cabeza te se va porque decís, bueno, el insumo, el costo, a ver cuánto gasté, un montón de cosas que uno por ahí no tenía en cuenta. Y bueno, y valorar nuestro trabajo, porque sí se puede, además de que, bueno, yo acá vivo gracias que mi abuela me presta acá mi casa, donde yo vivo con mis chicos, mi tío, por ejemplo, me hizo las tarjetitas. Mencionabas lo que hace a las tarjetitas y también, sí, bueno, otras cosas. Sí, mi tía me hizo unas tarjetitas porque ya en la plaza cortaba papelitos en blanco y escribía mi nombre, mi teléfono y le daba todo. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Cualquier consulta y le daba tarjetitas a todo el mundo, mis papelitos. Y ella me hizo las tarjetitas impresas y unas cintitas paradas ponen en los muñequitos. Sí, fue, o sea, todo el mundo que me apoya, me ayuda, me dice que se puede. Y gracias a Dios yo en todo este tiempo, más allá de que, bueno, gracias a Dios no tengo que pagar el alquiler porque mi abuela me presta acá, lo que es comida y pago los impuestos en todo al día. Pude siempre comprar, ir al súper, yo digo, el domingo voy a la plaza, el lunes voy al súper. Ahí me cargaban a los compañeros de la plaza. Y las cuentas, ahí. Bien, así que gracias a Dios estoy contento con eso. En todo lo que nos contás, sí. Está bueno detenerse en una parte y quizás consultarte, ¿por qué decidiste esto, ser emprendedora? Porque digo, a ver, uno puede decidir muchas cosas que le vayan abriendo puertas, todos sabemos que el emprendedor
también es una fuente de trabajo, porque es una, no es solamente decir emprendedor, sino que es una fuente de trabajo. Digo, ¿cómo tomaste la decisión? Digo, ¿a dónde viste el punto y dijiste, acá yo quiero hacer esto? Como les comentaba, que antes podía ir a hacer limpieza, cuidar chicos, digo, ya paso pisos, no puedo. Levantar niños, no puedo. ¿Qué hago? Y entonces digo, sé tejer. Y bueno, y le puse pilas a eso, aparte que con eso yo puedo estar en casa con los chicos. Si me canso, hay días que siento mucho dolor, bueno, hago menos. Hay días que estoy mejor y hago más. Así fue la cosa que me decidí y bueno, mucho entusiasmo, siempre buscando videos de motivación y veo ejemplos de gente que ha podido lograr crecer. Sueños que he tenido, como todo emprendedor, dice que es medio loquillo. Sueños que yo vendía cosas en mercados grandes, que entregaba cajas llenas de mis productos. Y bueno, les cuento una cosa, que esta semana entregué una caja llena de productos porque era para mis 15 años. Así que fue un pedido grande. Fue mi primer y es como que se me vino a la mente ese sueño que tuve. Así que bueno, me quedé con eso. Digo, sé tejer y otras cosas que no voy a poder hacer, que está limitada en mi cuerpo. Y manejo mi tiempo, si hay días que estoy bien me quedo tejiendo hasta las 12, las 2 de la mañana, bien. Hay días que me duele porque la columna me afecta por ahí, el brazo, el pecho, con la pandemia por ahí se intensificaron algunas cosas o aparecieron cosas nuevas. Entonces me da la tranquilidad que no es que sí o sí tengo que cumplir, porque en este momento no podría yo cumplir los horarios estrictos de un trabajo fijo, quizás. Detrás de cada emprendedor, como detrás de cada persona, hay historias de vida, ¿no? Uno le gusta saber, cuando entrevistamos nos gusta conocer a las personas, sabemos que las podemos conocer por ser emprendedores, pero también sabemos que tienen historia de vida, ¿no? Que por ahí, bueno, en algunos siempre es una carga, en otros tratan de sobrellevarlo, y este tema de ser emprendedor, como cualquier otra cosa, como dijiste recién, ¿no? Te abre la mente y te dice que hay que seguir siempre para adelante, ¿no? Exactamente, sí, y confiar en uno mismo. Me ayudó mucho a subir mi autoestima, a confiar en mí, a saber que lo que yo hago es lindo, los comentarios de la gente, dice, te es prolijo, me gusta, y de a poquito, porque al principio no fue así, si iba y vendía una sola cosita, será feo, no le gusta a la gente, bueno, pero de a poquito uno va aprendiendo que hay ventas para todos, el sol sale para todos, aunque todos por ahí en el stand, cuando iba a la plaza, todos eran tejidos, pero todas eran cosas distintas y todas por ahí vendíamos algo. Pero no, el boca a boca de la gente te va levantando el ánimo, diciendo, no, es lindo, sí, seguí. Y con toda esta capacitación de Córdoba, del PEI, más todavía nos hace hincapié en eso, del valor agregado, de lo que tienen nuestros productos, que lo hacemos a mano, con amor, que no hay otro muñequito igual, por ejemplo. Pasa a ser una creación tuya, personal. Yo me hice un eslogan que es como una obra de arte. Una obra de arte que a través de mis manos y yo me quedo con esa cosa que cuando la gente viene y lo abre, lo ve, es como que le ves una luz así, ay, que le encantó y eso te hace bien acá adentro, te llena. A todo esto que vos mencionabas hay una frase que es muy antiguo, uno siempre dice, pero el persevera y triunfarás, creo que por ahí marca lo que vos indicabas, ¿no? Por ahí los primeros días, a lo mejor los pasaban las semanas y bueno, todo ha sido progresivo y es cuestión de no bajar los brazos. Exactamente, no bajar los brazos, perseverar, seguir tus sueños, si a vos te gusta lo que haces, seguir para ese lado. Ahí para ese lado que lo haces con amor, te va a salir bien, tarde o temprano vas a ver el resultado.
Y por ahí los chicos míos verán, porque bueno, mi hija hace aritos de porcelana fría, pinta cuadritos. Mi hijo de chiquito, bueno, él hace soldaduras, torneros, esos mates, esas cosas las hace él. Pasan a ser todos emprendedores, una familia emprendedora. Sí. Bueno, mi abuelo ha sido carpintero, así que viene de... Mi abuela también era tejedora, viene de en los genes. Sí. ¿Qué significa emprender en su vida? Bien, vos sabés que... ¿Qué frase? Sí, de un tiempo esta parte a mí me ayudó a decir, me despierto en la mañana con ganas, porque como decimos, la segunda etapa de la mujer, que por ahí tenés días que no tenés ganas de decir, días de qué voy a hacer, cómo voy a salir adelante, bueno... Esto me ha dado un impulso, unas ganas de levantarme, de hacer, y publico, y busco, y aprendo de colegas, busco de Buenos Aires, cosas, a ver qué cosas nuevas hay. Es un entusiasmo, esto me genera entusiasmo, y por ahí estoy todo el día, así que publico, que hago, que tejo, que entrego, que te contacto una cliente y vas buscando ideas que ellas te piden. Son un montón de cosas, como se dice. No es como decir, vas a un negocio 6-8 horas, te olvidas. Acá capaz que son 20 horas, si estás bien físicamente, porque le das cuando te levantas, que acomodas todo, bueno, ahora que la lavandina, el alcohol, acomodas todo, y arrancas el día y le das, el emprendedor es así, todo el día. En el grupo yo por ahí ponía así, es esa cosa de adentro que te da ganas de hacer cosas continuamente. Así que bueno. Y una cosita que les quería comentar, de que por qué se llama como un niño mi emprendimiento, bueno, a ver. Creo que yo empecé a vender en la plaza vestiditos para muñecas. Sí. Puede ser por ahí. Pero bien la frase, pero tal cual, me la dio una de las nenas que yo cuidaba cuando era niñera. Estábamos jugando y me dice, Lore, ¿qué le digo? La verdad es que vos sos como un niño, me dice. Me quedó esa frase y me encantó. Me encantó porque después un día abriendo la Biblia vi que aparece en la Biblia de que tenemos que ser como niños. Así que, bueno. Quedó como el nombre del emprendimiento. Bien, ahí digo, recopilaste frases. En todo este, digamos, en todo el recorrido, desde aquel comienzo hasta el día de hoy, creo que sos una persona que puede dejar una frase o que puede dejar una reflexión para aquellos que quieran sumarse y que quieran largarse con un emprendimiento. Porque por ahí uno dice, lo tengo, ¿qué hago? No sé. A lo mejor no le gusta a la gente, bueno, que algo que vos planteabas, ¿no? Bueno, creo que estás justo en la posibilidad de una frase o una reflexión para aquellos que quieran emprender. Sí, que se animen, que crean en lo que ellos hacen, porque cada uno hace algo único que el otro no lo va a hacer, así que puede ofrecerlo tranquilamente al mercado. Porque siempre va a haber una innovación, algo nuevo que al otro le llame la atención y quiera comprarlo. Siempre va a haber algo. Y desarrollar la creatividad, de decir, a ver qué puedo hacer. Y bueno, en esa idea y en eso que él sepa hacer, que se vuelque y va a ver que le va a dar resultados. Porque, como digo, con ganas y perseverancia, da sus frutos. Todo se puede. Sí, es así. Lore, ¿cómo hacen la gente que tenga la posibilidad de ver el video, que tenga la posibilidad de ver la nota? ¿Cómo te contactan? Digamos, ¿cuáles son los contactos? Bien, mi celular es 15-52-89-29. Mi dirección es Roque Sáenz Peña 415. Tengo Facebook con mi nombre, Lorena Nieto. Y el Instagram es en minúscula Lorena-Nieto y dos guiones bajo. Muy bien. Para el final te dejo algo que nos saca. Cuando, siempre digo que los emprendedores, hasta por ahí es como nosotros los periodistas, tenemos algo que nos llama más la atención, que nos gusta más, hay notas que nos gustan más.
todas las tenemos que hacer. En este caso el emprendedor tiene que hacer para una variedad de personas, siempre para poder que lo adquieran o adquieran el producto. ¿Cuál es el de los productos que vos hacés, que vos decís que es el niño mimado que tenés? Los muñecos, los amigurumis, que se le dice, los muñequitos tejidos, los amigurumis. Acá, por ejemplo, estoy terminando este, me falta ponerles la etiqueta y ya están listos. Y bueno, puedo decir que son hechos en hilo de algodón, rellenos en vellón, que son productos atóxicos, que no producen alergia. Son bordados, o sea que no tienen partes plásticas ni pegamento. Todos beneficios y seguridad para los niños. Ese es mi punto de referencia, de que son distintos, ¿no es cierto? Y es la seguridad y la tranquilidad para los niños pequeños. Bueno. Eso es lo que más me están pidiendo los muñequitos. Bueno, Lore, nosotros lo que nos queda es ser enormemente agradecidos porque nos has abierto las puertas de tu casa, de tu negocio y hemos podido conocer que la verdad que las chicas de la oficina de empleo, les destaco eso, ¿no? Que cuando nos hablaron nos dijeron queremos poner este proyecto en marcha, que es el emprendedor puerta a puerta, conocerlo, saber que está. Muchas veces nosotros los vemos cuando vamos a la plaza, pero está bueno conocer también lo que hay detrás de cada emprendedor. Así que un enorme gracias por habernos recibido. Por favor, a ustedes muchísimas gracias. Y a la oficina de empleo y a ustedes por venir a verme.